Puedo decir que el Ecuador es un país único. Ecuador es el único país que se saltó el e-commerce. El Ecuador es un país que digitalmente pasó directo a la aplicación. No sé por qué pasó esta situación. Creo que es un tema absolutamente sociológico, de desconfianza, de falta de comunicación, no sé. El tema es que el Ecuador, al pasar directamente a las apps, no pasó por el proceso del e-commerce y las tarjetas de crédito. Hay un rechazo total a las tarjetas de crédito. Entonces, en este momento de pandemia, donde los negocios se ven forzados a recibir tarjeta de crédito, el tema cambia completamente y el Ecuador se vuelca hacia el e-commerce sobre la plataforma de aplicación. Eso al mundo no le había pasado. El mundo estaba adelantado frente a eso. El resto del mundo sí pasó por el proceso del e-commerce. También pasó por el proceso de la desconfianza de las tarjetas. Pero en este momento, la transformación digital genera una posibilidad enorme de que esta transición que tiene el Ecuador pase rápidamente y hay que aprovechar esto para lo que va a pasar en el mundo desde mi perspectiva, que es acelerar el IoT, es decir, acelerar el Internet of Things o Internet de las cosas. Estoy seguro que eso va a tener un disparo enorme porque la posibilidad que tiene el IoT es impresionante y es algo que estaba en desarrollo y que la gente no terminaba de asumir. En ciertas cosas empezaba a darse, pero las cosas como, por ejemplo, las refrigeradoras que leen los alimentos, si están caducados y una serie de cosas que tienen que ya empezar a pasar, pienso que es el momento de esa aceleración. Entonces, desde mi punto de vista, la lógica del digital y la lógica del IoT se mezcla y termina generando un mundo híbrido. Es decir, todas las cosas tienen una parte digital y una parte híbrida. Las cosas no son solo digitales. Entonces, la transformación del mundo me parece que va a ir por ahí en este momento, o la aceleración, porque la transformación estamos todo el tiempo. Y este tema del híbrido es algo al que hay que echarle ojo. Es un camino muy interesante. Es un camino donde si vemos una planta, si vemos una piscina, si vemos una casa, si vemos un electrodoméstico, si vemos una silla, todo va a empezar a tener este toque digital y vamos a entrar a una era híbrida. Inclusive, por ejemplo, los autocines han vuelto. Entonces, los autocines son completamente digitalizados. La sala de cine termina quedando obsoleta y pasamos a un cine digitalizado de autocine que es una experiencia diferente. Este es, por ejemplo, un ejemplo híbrido que no es IoT, pero que genera un retroceso hacia las cosas que se disfrutaban antes, pero ahora se pueden hacer sobre el digital. Espero que el Ecuador pase pronto este proceso de desconfianza financiera digital, que se entienda que el e-commerce no es el cuco y que las aplicaciones digitales son seguras. Y en ese momento pueda la parte de IoT y la parte híbrida empezar a entrar al país y empezar a vivir un mundo diferente, en realidad mucho más cómodo desde mi punto de vista.